Llama poderosamente la atención que en plena crisis de Podemos, y cuando todos los medios de comunicación estaban publicando el silencio que había en el número 2 de Podemos, en Íñigo Errejón, pues curiosamente no estaba tan desaparecido como todo el mundo podía creer. No, no, ni mucho menos. Había por lo menos tres periodistas. Y tres periodistas de cierta enjundia que sabían en todo momento dónde estaba Íñigo Errejón. ¿Y cómo lo sabían? Muy sencillo. Porque en plena destitución de Sergio Pascual, tenían un almuerzo apalabrado con él en un restaurante del barrio de Tetuán, en Madrid. ¿Quieren saber ustedes quiénes son esas periodistas? Pues Cristina de la Hoz, que ha trabajado en ABC, en digitales. Quizá menos conocida para el gran público. Ya una un poquito más conocida, Àngels Barceló, Cadena SER. Y, sobre todo, una que creo que es de las más importantes que hay hoy en día. Y que lleva una tertulia mañanera. Sí. Susana Griso. Mientras estaba produciendo todo este despelote en Podemos, mientras Pablo Iglesias sacaba la hoz y el martillo para cortar y dar golpes a los disidentes, Íñigo Errejón estaba de confidencias con estas periodistas. Dicen que son encuentros que este grupo de periodistas suelen tener con con determinados líderes políticos, de una manera más o menos periódica, cada 15 días, mensualmente. Pero claro, llama poderosamente la atención que cuando todo el mundo decía no se sabe qué está pasando con Íñigo Errejón, hay tres periodistas que sabían exactamente qué es lo que pasaba con Íñigo Errejón, dónde estaba metido Íñigo Errejón. Íñigo Errejón está claro que, desde luego, la crisis en Podemos no le ha quitado en absoluto el apetito. Al contrario, y seguramente no solamente dio buena cuenta de los suculentos platos servidos en ese restaurante, sino también me imagino que daría buena cuenta poniendo a caldo pota a Pablo Iglesias y a toda esta patulea que creen que podemos, pues eso, al final es un partido pues como los de la vieja casta. De manera vertical. Lo que diga el líder y el que no, cruz y raya. Así que ya saben lo que hay en Podemos. Pero mírenle ahí Íñigo Errejón, qué calladito se lo tenía, ¿verdad? Pero al final siempre alguien te ve, Íñiguito. Y a Susana Griso, la que también decía, ah, no se sabe qué está haciendo Íñigo Errejón.